from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you? Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí tenemos un reloj despertador con cámara espía. Graba en la noche, o sea que tiene visión nocturna. Graba video en 1080 a 30 fotografías por segundo. Tiene detección de movimiento, toma fotografías y audio. Bueno, veamos qué tiene esta caja. Primero que vamos a ver son los manuales. Aquí están. El reloj despertador, ahorita lo vamos a analizar. El control con el que vamos a hacer que la cámara funcione. Por eso lo prendemos y ahorita vamos a analizar todos estos botones. Es cable USB, que es de mini USB a USB. Su batería recargable. Y un iluminador para conectarlo directamente a la corriente eléctrica. Como pueden ver, es mini USB a la corriente eléctrica. Bueno, veamos cómo hacer funcionar ese despertador. Vamos a retirar la tapa que está aquí atrás. Y vamos a ver aquí. Bueno, aquí se insertan memorias micro SD de hasta 32 GB. Aquí tiene el insertor, ¿no? No sé si un clic. Aquí tiene el botón de reset por si se llega a trabar. Aquí tiene el conector donde vamos a ponerle a cargar. Estos botones son los botones que traería cualquier despertador normal para configurar la hora. Con este botón de acá arriba les va a decir la hora que tiene aquí en la pantalla. Le doy un clic y le dice la hora. Bueno, aquí ponemos la batería y volvemos. Una vez insertada la batería, le ponen su tapa y como pueden ver ya prendió el despertador, se está configurando. Bueno, le ponemos su tapa y seguimos. Una vez que le pusieron su tapa, verifican que tenga batería el reloj. Si no tiene batería, lo conectan. Puede funcionar conectado a la corriente o con la batería. De preferencia, cuando les llegue su producto, pónganlo a cargar para que tengan un funcionamiento óptimo. Aquí tenemos el control. Como pueden ver, aquí tienen el botón de power. Lo dejan presionado. Ese es para prender y apagar las funciones de la cámara. El LED azul que tiene aquí es para indicar si la cámara está prendida. Entonces lo dejan presionado. Como pueden ver, ya se prendió la cámara. Ahorita no está grabando, está en modo standby. Como no está detectando ninguna función, se puede apagar automáticamente, como ahorita. Bueno, lo que tienen que hacer ustedes es volverlo a prender. Está prendido y seleccionan grabar video. Un solo clic y va a empezar a grabar video. Un solo clic y ahora está grabando el video. Bueno, ¿qué opciones tiene? Nosotros tenemos aquí la opción de grabar en visión nocturna. ¿Cómo activamos eso? Bueno, mientras estamos grabando video o antes de grabar video, nosotros vamos a presionar este botón. Ok, mientras está grabando el video, ustedes van a presionar este botón y como pueden ver, se prendieron esos LEDs. Bueno, esos LEDs son invisibles para el ojo humano.
solo los pueden ver las cámaras. Mi cámara está detectando que hay LEDs infrarrojos prendidos, pero la visión nocturna es invisible para el ojo humano. Bueno, ahorita ya está grabando en visión nocturna. Una vez que ustedes terminaron de grabar su video, lo que tienen que hacer es darle un solo clic y listo, se va a guardar el video automáticamente en la memoria microSD. Pueden ustedes activar la visión nocturna y pueden tomar una fotografía. Pueden tomar las fotografías en visión nocturna o también en la visión normal, que es ahí. Una fotografía en visión normal con un solo clic. La visión nocturna es con un solo clic. También tiene el modo detector de movimiento, que es este botón. Lo único que tienen que hacer ustedes es darle un solo clic y listo, va a empezar a grabar automáticamente el video. Va a grabar videos de 5 minutos y cuando la persona se salga de esa habitación o cuando deje de pasar por donde está la cámara, automáticamente se va a apagar para ahorrar batería y memoria. Una vez que ustedes terminaron de grabar su video en detector de movimiento, le dan un clic más y listo, la memoria ya habrá almacenado el video que se grabó durante todo ese tiempo. También tenemos la opción de grabar audio. Le dan un solo clic y listo, ahorita está grabando audio el despertador. Una vez que ustedes terminaron de grabar su audio, le dan un clic más y listo, ya se guardó el audio. Bueno, tenemos también la opción de fotografía, un solo clic, es una fotografía. Y como pueden ver, es muy sencillo. Una vez que está activada la cámara, podemos seleccionar el modo video, el modo detección de movimiento, activar la luz infrarroja, tomar fotografías o audio. Una vez que ustedes terminaron de grabar todo lo que tenían que grabar, le retiran la memoria microSD y lo conectan a la computadora. Una vez que conectaron la memoria microSD a la computadora, les va a escribir esto. La abren, luego se van a esta carpeta, otra vez. Y aquí están todos los archivos. Este es un video, una fotografía, un archivo de audio, más video. Y así les van a salir los archivos. Ustedes nada más les dan doble clic y se van a reproducir los archivos. Y bueno, esto fue el reloj despertador con cámara espía en Full HD. Graba en 1080 y bueno, esto fue todo. Muchas gracias.